cada cuerpo que se encuentre implica una cercanía hacia la paz social. Y ese ha sido el mayor énfasis de la causa que estoy incluyendo. Hacer que siga la acción de la justicia, ver quiénes son las personas responsables en los delitos que se cometieron y al mismo tiempo es el encuentro de cuerpos. Hemos viajado bastante de un lugar al otro del país y se han encontrado muchos restos productos de la violencia. Este es punto B. En octubre o noviembre de 1974, don Rosalindo llegó a este lugar y encontró acá tendidos dos cuerpos, uno al lado del otro, con la cabeza orientada hacia los volcanes, hacia el fondo. Eran dos cuerpos desnudos, dos varones, y los trasladó hasta un sector de más arriba, donde cavó una pequeña fosa para enterrarlos. Nosotros ahora empezamos a cavar y hemos encontrado fragmentos óseos humanos que están quemados. Hay vestigios de que ahí hubo cuerpos humanos y luego fueron exhumados, fueron llevados a otro lugar. No sabemos dónde, pero al encontrar vestigios humanos podemos tener la prueba de que aquí estuvieron. Y este sector es donde hemos ido encontrando ahora los fragmentos óseos.